estoy inspirado en una carta maravillosa de Dostoyevsky. Cuando estaba prisionero en Siberia, tenía una gran amiga en Moscú y se escribían, se carteaban. Y una de esas cartas que Dostoyevsky le mandó a esta mujer dice así, más o menos, ¿no? Dice: soy un hombre de mi siglo, por tanto, hijo de la duda, de la desesperación, del agnosticismo, de la soledad. Y en esos momentos difíciles me llegó una luz extraña a mi vida, que me hizo ver que alguien me ama y yo amo a alguien, sin saber quién me ama ni quién amo yo. Y en esos momentos me escribí un credo para mí solo que reza así: no conozco nada más bello, nada más profundo, nada más serio, nada más simpático que Cristo, de tal manera que si me demostraran que Cristo no está en la verdad, o la verdad no está con Cristo, yo me quedo con Cristo y no con la verdad.